Sofía Rivera Torres, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí, al fin platicando con ustedes. Tuvimos que, Sí. se nos fue larga la espera, pero ya Sí, se sí. nos hizo, Siempre es muchachos. un gusto verte y Ay. sobre todo ya en la faceta que es lo tuyo, ¿no, Sofía? Ay, sí, la Que es la verdad. actuación y ya quitándote este tema, ya, next, ya es 2024, platícanos. Sí, sin duda los realities no son lo mío, supongo que a eso te refieres. Pero sí, la actuación sí que lo es. Y la verdad es que me encanta estar aquí, me encanta estar estrenando este nuevo proyecto. Mi primera villana que me llegó mi Sí, primera y villana, ya Natalia vimos Ferrer. que eres bien canija desde el Bien principio. canija desde el día uno. Pero la verdad es que algo que me gusta mucho de este proyecto es que los personajes son más reales. Los buenos no son Sí. todos buenos y los malos no somos todos malos, ¿no? Empiezas a entender la motivación que hay detrás de algunas de las maldades que hacen estos personajes, obviamente el mío incluido. Y finalmente, aunque Natalia sin duda es una culebra, no se los voy a negar, es motivada por el súper gran amor que le tiene a su mamá y por querer salvarle la vida a su mamá, interpretada por Surya McGregor, que también padece una enfermedad. Entonces, hay como que una justificación muy noble detrás de todas estas cosas terribles que hace Natalia, ¿no? Como la vida misma, ¿no, Sofía? Realmente ya las novelas se están preocupando por mostrar personajes más humanos, ¿no? Ya no tan caricaturizados como antes, ¿no? Claro, esto es mucho más real, es un poquito más, si bien es una ficción, evidentemente es una Sí. telenovela, se asemeja mucho más a la vida real, a lo que nosotros vemos, a cómo somos nosotros los seres humanos. Y creo que ese ha sido un gran reto para nosotros los actores y actrices de este proyecto. Un gran reto precisamente ha sido poder interpretar de una forma fidedigna y fehaciente, de la forma más cruda, alguna de las emociones más complejas que tenemos los seres humanos, que ahí están, el resentimiento ahí están, los traumas, las heridas de abandono, las enfermedades, la batalla contra la vida y la muerte, el no decidirte por tu preferencia sexual. Todas las personas viven algunas de estas cosas, ¿no? Entonces, es algo con lo que pues vas aprendiendo de todos los Sí, personajes. claro. Claro. Es un proyecto que pues, nos ayuda a ver todos los matices que tienen los personajes y yo creo que si sabemos hacerlo y si nos lo permitimos, con todos los personajes podemos empatizar y de todos los personajes podemos aprender. Y me entusiasma muchísimo que conozcan a Natalia. Es una villana que yo diseñé de pe a pa. La verdad es que los escritores hicieron un gran trabajo. Está muy bien escrita, la verdad, Natalia. Me ha encantado darle vida e interpretarla. Y me ha encantado también que mis directores, Sergio Cataño y Armando Quiñones, me han dado esa libertad también de jugar y meterle a Natalia un poquito de mi picardía, ¿no? Un poquito de los chistecitos así, de pronto improvisamos y nos salimos de guión un Claro. poquito. Y eso lo vuelve todo más como un juego, más divertido. Y toda la parte del diseño, el pelo, los mechoncitos que trae aquí Natalia, que está como entre la luz y la sombra todo el tiempo, las uñas, todo eso fue migración. Yo dije, yo quiero ser pelirroja, quiero que se vea esta. Cambio. Un cambio cañón y además este fuego que entra a la habitación cuando llega Natalia, que se vea realmente una mujer más fuerte, ¿no? Entonces es un personaje al que le tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto y me muero de ganas de que ustedes la puedan conocer. Oye, Sofía, Tiene y un todo un proyecto significado. picado, perdón, todas las, el cabello, ese luz y oscuridad, o sea, tiene todo un significado detrás, ¿no? Claro, sí, siempre que creamos un personaje, absolutamente todo tiene un significado, ¿no? Las uñas picuditas del manicure francés, pero en uña picuda de Natalia, que siempre araña, incluso cuando quiere acariciar, araña, porque es una mujer que está lastimada y las personas lastimadas lastiman. Entonces, aunque no quiera, aunque quiera ser cariñosa, de pronto hiere a los demás. El pelo rojo, ¿no? Ese fuego, ese poder, esa ira también que tiene ella cocinándose en su Pasión. interior. Pasión, pero más pasión por sus propias ambiciones, ¿eh? Hasta eso, o sea, pero sí, también pasión, un poco de todo que representa a este personaje, ¿no? Y la interpretación de ella. Me ibas a preguntar algo hace Sí, rato. oye, Sofía, en un proyecto muy bonito porque nos hace pues pensar en el valor de la vida, en lo que hoy estamos, mañana no, ¿no? Sin duda es un proyecto, qué bonito que se está estrenando a principios de año, porque sin duda nos hace reflexionar precisamente y nos va a ayudar, yo creo, a todos los que permitamos que este proyecto toque nuestros corazones, nos va a ayudar a poner algunas cosas en perspectiva para acordarnos lo que realmente importa y cuáles son esas cosas que deben de ser nuestras prioridades. Muy Perfecto, bien, Sofía. Fabi. Invita al Mucho. público, por favor, a ver. Es tu vida, es Sí, mi vida. por favor, vivan conmigo el grandísimo estreno de Tu vida es mi vida, estreno mundial de este gran proyecto. Lo pueden ver el lunes 15 de enero a las 6:30 p.m. en Las Estrellas y en Estados Unidos a las 8 p.m. 7 Centro por Univisión. Ahí nos vemos y por favor me dicen qué opinan de Natalia. Gracias, Muchas gracias. Sofía. Gracias, bye. Gracias.